Bueno, eh, en primer lugar, con respecto a cada una de las polémicas, creo que tomé la iniciativa para condenar eh, tales hechos, tanto el ocurrido con las primeras del Torreblanca, así como evidentemente eh, cualquier tipo de actuación o de fraude supuesto, en este caso con respecto a ese partido de la Copa del Rey. Me he puesto en contacto directamente con miembros del club. Le he estado inclusive a que emitieran ese comunicado, eh, sobre todo para mostrar su colaboración con la justicia y con la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en una investigación que está abierta y que respetar los tiempos de la justicia, pero evidentemente es algo que tenemos que valorar. Y evidentemente tenemos que ser muy, 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 muy persuasivos a la hora de cualquier dinero que salga de la arca pública, cualquier club, que evidentemente eh, se ejecute para lo que inicialmente está previsto, para su participación en tercera división. Y jamás los recursos públicos podrán ser usados en ese sentido. Eh, a partir de ahí es algo que inclusive me, eh, me he tomado la libertad, inclusive de hacerle llegar a uno de los miembros del club, que o bien colaboran con toda esta polémica o van a tener problemas, evidentemente, para cobrar la subvención porque hablamos de dinero público y tenemos que ser muy diligentes al respecto.